majestad ligando a jaque solvente, per su ampísima misericordia recibiad confesión en tua, el restituat divis dola prima, tua min batismale recibis tributa, indulgentia, plenariam et remissionem oni peccator, tibi concepto, in nomini patris, et fili, et spiritus sancti. Amen. La posesión de Sally. Basado en una historia real. Yorkshire, Inglaterra, 1974. ¿Qué tenía de malo la otra casa? No sé por dónde empiezo. A mí me gustaba. Bien, quédate en la otra casa. Muy gracias. Gran día soleado. El aire fresco correrá todo el fin de semana por el Reino Unido. ¿Quieres poner música, por favor? ¿O yo te puedo cantar? ¿Cuánto pagamos por la mudanza? 20 libras. Qué desgraciados, ¿no? ¿Cuándo llegarán Brian y Rita? Cuando sea muy tarde para ayudar. Típico de Brian. Típico de Rita. ¡Tarán! La odio. No sabes la vida que tienes. ¿Y esa retrasada? ¿Quién? Ella. Está en la escuela. Huele a pipí. Oh, Sally. Solo finge que estás en la casa de los abuelos. ¿Qué tal, señora? Hola. ¡Sally! No rompieron nada, ¿verdad? No, ya estamos metidos. Me ayudaré con las sillas a ver si me hacen un descuento. Claro, señor, está bien. ¿Qué hay más cajas? Pues acérquela. Bueno, problemas. No enloquezcas, Len. Tengo un trabajo para ti. Oh, maldición. Creí que me libraría de eso. Un regalo de bienvenida. ¿Un día libre? No, este mes. Los tres primeros son tuyos. Vamos, linda, acompáñame. Uy. Los primeros tres. Sí. El sanitario está por allá. Luzcan como si fueran felices. Entonces las llevaré a la habitación. Oye, por eso tengo mi cuarto oscuro. Pronto iré a revisar. Puedes venir cuando quieras. El bosque de Caderfield. Una vez más. Vamos. Lo he visitado. Bien. Y es todo un misterio. Oye, voltea. ¡Vamos! Ay. ¿Por qué esa cara larga? Aunque sonría, serás extraño. Oh. ¿Escuchaste eso? Vamos, entremos. ¿Qué pasa con la cámara? Entremos. Vamos, chicas. Muéstrenme. Hermosas, hermosas chicas. Gracias. Dale una Sally, por favor. Ah, sí, compartan. Por la casa nueva. Por la casa nueva. Por la nueva casa. Salud. Oh, las burbujas se me fueron a la nariz.
No, eso es mostrarme el amor. Hermoso. ¿Qué te pasa, Jenny? ¿No eres feliz, amor? Estoy más que feliz, Len. Sí, así, mi amor. Eso es. Es asqueroso, ¿no? Yo creo que es lindo. ¿No deberías irte a casa? Dame una pose. Una o dos. Soy una modelo. Bien. Una más. Eso es. Muy bien. ¿Así? ¿Papá? Sí, mi amor. ¿Tú moviste mis cosas? ¿Estás jugando? Llévalas dentro antes de que mamá las vea. La inflación al 17%, la más alta en 34 años. ¿Aguacate? ¿Qué? Aguacate. Se vería lindo, ¿no? Significa que será verde. Ay, no tiene sentido del estilo, Len. Lo mejor dicho, dinero. Ay, anímate, mi amor. ¿Estás bien? No me gusta esta casa, me da mucho miedo. Oh. La lámpara se movió solo anoche. ¿Dejaste la ventana abierta? Mi juego desapareció. Era de esperarse. ¿Por sí solo? No me creen, ¿verdad? Ya vete a la escuela. Subsecuentemente llegó el fin de la Iglesia Católica en Inglaterra. Los monasterios fueron cerrados. ¿Por qué, rey? Señor. Yo sé. ¿Salí? Salí, señor. Está haciendo un dibujo de usted, señor. Usted le gusta, señor. Se puso roja. Bien, chicas, suficiente. Ven aquí, Salí, vamos. Quiero verlo. Es muy bueno. De hecho, diría que es excelente. Si fuera clase de arte. ¿Te hiciste mi cabello mal? De atención. Bien, ¿alguien puede decirme quién cerró los monasterios? ¿Lucy? Enrique VIII, señor. Buena chica. ¿Y cuántas esposas tuvo?
No voy a quedarme aquí sola. No tardaremos mucho. ¿Hay mucho que comer? Hay alguien aquí. Ya basta, amor. Eres una chica mayor. Compórtate como tal. ¿Y si soy mayor, por qué no iré? Porque eres muy joven. Nunca ganaré, ¿cierto? No. Adiós, amor. Adiós. Al diablo. ¿Es tu ronda o no? Oye, ¿y por qué yo? ¿Aquí tienen? Gracias. Es lo que ordenaron, somos civilizados. Gracias. ¿Cierto? ¿Y todo está bien? Regular. A Sally se le metió en la cabeza que no estamos solos. ¿De qué hablas? Dice que tenemos un fantasma en la casa. Solo es una niña, ¿cierto? Rita. Escucha, a mí me pareció ver algo. Ay, no le digas eso. Sería el final de todo. Señoritas. ¿Puedo sentar aquí? Salud, amor. Salud. Y tú igual. Ellas fueron Limi y la familia cocinando con El Milagro Caminante. Espero que nuestro conteo les esté gustando. Jimmy Osmond subió 10 lugares. Sonny, con la orden de los doctores, subió 9 lugares. Tenemos interesantes cambios en nuestra lista. Las mejores canciones de la semana. Está empapada. ¿Qué haces aquí, mi amor? Hola. Ven, ven. Mamá, yo lo vi. Ay, amor, un juguete bajando por la escalera no significa que haya un fantasma. ¿Es tarde? Todos estamos cansados. ¿A la cama? Es verdad, lo sé. Se volvió loca. ¿En serio? La próxima vez preguntará por ti. Oh. Otro corte de luz. Sería mejor si nos avisaran. ¿Los vecinos aún tienen luz? ¿Tienes velas? No sé dónde están. Dios, ¿qué fue eso? Yo te daré la respuesta. Yo sé quién fue. ¿Qué diablos estás planeando? ¡Oh!
¡Eres una grosera! ¡Fue el fantasma! ¡Qué fantasma ni que nada! ¡Ay, Dios! No voy a quedarme aquí. Iré a ver si ella está bien. ¿Qué sucede? Qué gran bienvenida. ¿Qué pasó? No sería la primera vez que nos muestra sus trucos. Esto fue diferente. ¿En serio? Sí lo fue. ¿Qué hay de las luces? Bajaron el interruptor. ¿Y los ruidos? Fue la grabación de un niño, eso es todo. ¿Y el grifo? Se necesita uno nuevo. ¿Y el reloj del abuelo? ¿Entonces se cayó? ¿O lo empujaron? Es difícil decirlo. Es obvio, no quiere que estemos aquí. Es una forma de protestar. ¿En serio crees eso? Ustedes saben que es obstinada. Tal vez necesite un médico. Va a estar bien, tranquila. ¿No me crees, verdad? No. Lo lamento. ¿Y mamá? Está cansada, sigue en la cama. Yo le llevaré el té. No quiero que la alteres. ¿Y lo que me pasa a mí? ¡Au! ¿Qué sucede? Nada, señor. Entonces continúen. Mira lo que encontré en la librería. Dice, los viejos espíritus enfrían las habitaciones, arrojan cosas y apagan las luces. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Creo que hay una explicación racional para todo esto. Sí, tienes un fantasma. Len tiene toda la razón. ¿Vas a culpar a la niña? Habíamos bebido. ¿No ves esas cosas por una champaña y otro trago? Estoy segura que fue nuestra imaginación. ¿Y tú crees en esas cosas? Yo lo sentí, tú lo sentiste, ella lo sintió. No fue la imaginación o una niña haciendo trucos. Tú no sabes cómo es ella. Ah, pero yo sé lo que vi. Tal vez si tuvieras un hijo podrías entender. Oh. Lo siento, no quise decir eso. Está bien. Solo quiero que todo esté bien, es todo. Lo sé. Niña, eres igual que todos, ¿cierto? No, no te vayas. Me lastimaste hoy. Perdona. ¿Sí te gusta el señor Price?
Eso no te importa. Sí. Es linda, ¿cierto? Es como John Denver. Ah, no se parece a John Denver. Tú llenas mi alma cada noche. Ya basta. También me gusta. Ni se te ocurra. Mejor me voy. Aún no. Ah, de acuerdo. ¿Quieres hacer volar una de estas? Ojalá que no seas tú, Sally. Lo lamento. ¿Qué van a hacer ahora? Pues irnos. ¿En serio? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿A dónde? Fue muy difícil encontrar ese lugar. Volverían al fondo de la lista de espera. Sí, pero si les decimos del fantasma. Ay, no van a creernos. Que ella, el padre Clifton. Luego de 7 años de ausencia en la iglesia, cerrará la puerta en mi rostro. Siempre serán bienvenidos en la mía. Yo no voy a irme. Punto final. ¿Quién eres? Una amiga. Ah, pues mejor vete. ¿Qué quieres? ¿Aguacate? ¿Quieres decir verde? Sí, es lo que dije. Oye, si no puedes pagarlo, no puedes pagarlo. Ah, sí, no es la clase de lógica que pueda usar con ella.
Escuché que tienes un fantasma. ¿Eso importa? ¿Hablaste con los periódicos? Sí, lo que necesito, reporteros. Tal vez haya dinero para ti. Tengo un amigo que trabaja para el Express. Lo llamaré si tú quieres. ¿No pensaste que yo no quiero a los periódicos? Creí que nos ayudaría en caso de decidir mudarnos. ¿Y si creen que es un truco? Pues no lo harán, ¿o sí? Además, pagarán buen dinero si les gusta la historia. Diles que no quiero. Ya es muy tarde para eso. Bien, aquí es donde se me acercó. ¿Qué se le acercó, señor Maynard? Era como una presencia. ¿Una presencia? Un aspecto, una manifestación. ¿Y la vio? Bueno, no... ¿Lo tocó? No... Oiga, estaba aterrado, señor Smith. Pero claro. Aquí no hay nada que interese a nuestros lectores. Ah, por favor, a todos les gustan esas historias. Sí, pero necesito un fantasma para eso. ¿Qué está diciendo, señor Smith? Soy un reportero. No veo nada concreto que reportar aquí. Tal vez si se quedara aquí... Creo que es mejor que me vaya. Bien hecho, querida Len. Cállate, Jenny. En serio, señor Maynard, soy un hombre muy ocupado. Un fantasma asusta a una familia local. Mira mi cabello en esta fotografía. Está horrible, ¿no crees? Ni siquiera hizo una mención de mí. No es justo, ¿verdad, cariño? No, yo le conté todo. ¿Podemos verlo? A mamá no le gustan las visitas. Lo están inventando. Mi papá dice que sí. Todo es cierto. ¿Cuánto les pagaron? Déjala tranquila. Está cansada. ¿Y tú quieres ser su amiga? Espástica. Pantalones mojados. ¿Quiénes son esas personas? Idiotas. ¿Qué sucede aquí? Esperamos el recorrido. Es una libra, pero lo vale. Lárguense. Esta es mi casa. Tranquila, señora. Es la habitación de mi hija. No pasa mucho aquí. Ahora vuelvo. ¿A qué rayos crees que estás jugando? Nos pagan algunas libras. ¡Que se vayan! ¿Quieres una cocina nueva o no? ¡Ahora! Seguimos nosotros. No, ya no entrarán, se acabó. Váyanse a casa. Pero ya esperé Váyanse. Por una hora. ¡Papá! 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 ¿Ahora qué? ¿Me das 10 centavos, por favor? Trabaja. Miserable anciano. ¡Jenny! Creí que lo ibas a poner, no a quitar. Yo no lo hice. Maldita sea. ¿De dónde la sacaste? La robé de la tienda. Es horrible. Tonta. Dámela. Conciertos. Vamos, sí. Jenny.
Sabe como a miel. Es un líquido asqueroso. Shh, van a venir a sacarnos. ¿Fue usted invitada a este hermoso recinto, milady? No, lo siento. Entonces será mejor que se vaya. Estoy mareada. También yo. ¿Habías estado ebria antes? Algunas veces tomo algo de vino de mamá. ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños? Claro, si me invitas. Segura. ¿Eras tú en el castillo? Eras muy hermosa. Déjame. ¡Basta! ¡Ya déjame! ¡Basta! ¿De qué te ríes? ¿Qué crees que sea? ¿Qué? ¿Eso? No lo sé. ¿Una chica o una señora? Eso sería lógico. Entonces, ¿tú qué crees? Yo te diré lo que creo que es. ¿Qué? El mal. ¿Dónde estuviste esta noche? Con Lucy. Bien. Me alegra que tengas una amiga. Una viva hija. Tú no sabes nada. Y luego, claro, esta horrible mano sale de la puerta usando los guantes de sal y comienza a conducir. No es cierto. Sí, oye, fue algo bueno, sí, fueron malos tiempos. ¿Y tu familia? Ellos, Dios, la están pasando mal. Pero seguro agradecen tener a alguien fuerte como tú con ellas. ¿Y tú quién eres? Un amigo. Bueno, amigo, tal vez es tiempo que te vayas a casa. Iba a sugerirte lo mismo a ti. ¿Sí? ¡Idiota entrometido! ¡Déjalo, Len! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eres un idiota! ¡Déjame! ¿Quién se cree que es? ¡Maldito idiota! Tal vez no esté tan mal. ¿Qué? ¿No eres mi amigo? Solo dijo que deberías ir con tu esposa. Es que tuvimos una pelea. ¿Y? Ve a casa, arréglate con ella. Yo no hice nada. Es un matrimonio, Len. No tienes que hacer nada. Es un bastardo. No soy tan malo, ¿sí? No, tú. ¿Estuviste bebiendo? Así que lo notaste. Mira lo que hizo. Fue para separarnos. Está haciendo un buen trabajo. Solo se lo dejamos. Mm.
sea, tú debes ser Sally. Hola. ¿Qué pasa, cariño? ¿Soy la primera? Lucy no lo mencionó, solo serán ustedes dos hoy. Ah. Feliz cumpleaños. ¿Qué sucede? ¿No te gusta? Si quieres, me lo llevo. Me encanta. Límpiate. ¿Y tu papá? Huyó con una mujer fácil. Mamá les dice a todos que trabaja de noche. Sally, linda. Ven aquí. Siéntate, amor. ¿Quieres hacerme un favor, pequeña? ¿Quieres asegurarte de que Lucy no entre a tu casa? De acuerdo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Gracias, amor. ¿Es por el fantasma? Así es, cariño. ¡Sally! ¡Ven aquí! Anda, linda. Hay que fingir que somos un grupo. Yo seré el baterista. Tú puedes ser Brian Connolly. Estoy de acuerdo. ¿Mamá y papá están, cariño? No. ¿Te importa si los espero? Es importante. Tienes un espíritu malévolo, del que puedo deshacerme. Si quieren deshacerse de él. Avísales, ¿quieres? De acuerdo. Ya basta, Lynn. Dije que no. ¡Lynn! ¿Sí, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué sucede? ¿Quién es y qué demonios quiere? Déjame sola. Tú sabes más de lo que me dices, jovencita.
¡Decídete! ¿Vendrás conmigo a ver al padre? ¡Yo no voy a ir! ¡Claro que irás! ¡Suéltame, tonta! ¡Niña mentirosa! ¡Por favor, sal! Hablaré contigo luego. Son las 4 de la mañana, no estará despierto. No me importa. ¿Abro yo? Ah, sí, ve tú. Que toda la maldita comunidad se entere de nosotros. Santo Dios. El fantasma de una niña, Jenny. ¿Por qué no vinieron a verme antes por esto? Creí que me cerraría la puerta. ¿Qué quieres que haga? Sáquelo de ahí, padre. Por lo que me has dicho, eso requiere un exorcismo. ¿Un exorcismo? Es un asunto muy serio. Necesito recibir permiso del obispo. ¡Ay, Dios! ¿Y qué vamos a hacer? Quiero hablar contigo. Lo siento. Está bien. Fui algo dura anoche. ¿Me perdonas? Sí. Tal vez se vaya por sí solo. Posiblemente ya se fue. Aquí estamos, chicos y chicas, el monasterio Nilsby. ¿Quién crees que sea primero? Oliver, definitivo. Vamos, chicos, reúnanse. Aquí era el refectorio. ¿Qué era? Donde los monjes cenaban y tomaban el té, señor. Muy bien, Lucy. Ellos tomaban dos alimentos en el verano y solo uno en el invierno. ¿Y qué comían, señor? Solo lo esencial. Vegetales, carne y pan, aunque tenían abejas para la miel. El azúcar aún no existía. Mi hermana adora el azúcar. ¿Tú qué trajiste? Mostaza. ¿Qué sucede contigo? Me gusta. ¡Lesbianas! Vamos. Voy a hacer pipí. De acuerdo. Trata de no ensuciarte, Lucy. De acuerdo. ¿Qué sucede? No puedo entrar. ¿Por qué no? Por el fantasma, señor. No crees en esas cosas, ¿sí? Vamos. Es real, señor. Ella me lo dijo. La despierta en las noches y juega con ella. Por eso está tan cansada. ¿Ves mucha televisión, jovencita? No tenemos televisión, señor. ¿Cómo te sientes, Ali? Estoy bien, señor. ¿Segura? Lucy te cuidará hasta que vuelva tu mamá, ¿de acuerdo? Ella no debe estar aquí.
Sí, bueno, solo será esta vez, ¿sí? Hasta luego. No tienes que quedarte si no quieres. No, está bien. ¿Y el sanitario? Arriba. ¿Tienes incontinencia? Antes tenía que usar pañal. También yo. No a los 10 años. Ay, se fue la luz. Tengo que ir. De acuerdo. ¿Eres tú, Sally? ¿Qué? Nada. Hola, Sally. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿No es así? ¿Escuchaste una palabra de lo que dije la otra noche? ¿Me lo prometiste, cierto? Ella va a estar bien. Tuve que llevarla al hospital. Quiero estar con ella. No, no lo harás. Y de mí depende que no vuelvas a ver a mi hija jovencita. ¿Entiendes bien? Sí. ¿Ella piensa lo mejor de ti? Eres su única amiga. ¿Qué sucede? Se trata de su hija. Eso es lo que sucede. Le pedí que no dejara entrar a Lucy a la casa. Y me lo prometió. Ahora la tengo en el hospital, temblando como un papel. No tenía idea, señora Collier. Pues ahora lo sabe. Mamá, no quería. Eres yo no quería. Eres una niña tonta. Mamá, lo siento. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Maldita! Lastímala. No. Basta. No.
¡Ya basta! Por favor, no. Por favor. Por favor, no. Salí. ¿Ya sonó la campana? ¿Sí? Voy a educación física. Oye, la clase puede esperar 5 minutos. Siéntete. Quiero charlar. Escucha, Lucy mencionó algo sobre ti. La presencia. Todos le tienen mucho miedo. Porque hace cosas que asustan, pero yo creo que está sola. ¿Ella? Sí. Hay una pintura de ella en el ayuntamiento. No está tan mal como se ve, amor. ¿Qué pasa? Anda, llora. Como mi mamá lloró también. Amor,
Amor. ¿Sally? ¡Sally! 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 Amor, te dará un resfriado. Ahí es donde me encontraron. Él me quitó algo. Sally, amor, entra ahora, por favor. Estoy sola ahí. Y siempre es de noche. Solo dale una oportunidad. Una. No hay fantasmas. No voy a mudarme aquí. ¿Entonces seguiremos en ese lugar? ¿Y qué más podemos hacer? Me preocupa nuestra Sally. También a mí. No tanto como para dejar tu casa. Oh, eres un bastardo. Siempre es culpa de alguien más, ¿o no? Supongo que yo traje esto. No es mi culpa que haya un fantasma volando. ¿Por qué no tomas responsabilidad? ¿Y qué hago trayéndote a este lugar? Pues inténtalo mejor. Mira esto, por Dios. Es un hombre difícil de encontrar, señor Maynard. ¿Quién demonios es usted? El maestro de su hija. Me pidió que averiguara sobre el fantasma. ¿Ah, sí? Por lo que ahora sé, era la hija de un señor feudal. Su carruaje perdió una rueda en el bosque de Castlefield. Ella cayó y la encontraron la mañana siguiente, estrangulada y casi muerta. También le habían cortado la lengua. Tenía 13 años, como su hija. ¿Eso está en nuestra casa? Por lo que Sally me dijo, sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Ya consideró mudarse? Ya pensé en algo más. ¿Y qué lo detiene? ¿Ya conoció a mi esposa? Bueno, lo entenderá si le dice que yo le he dicho. Sí, bueno, es nuestro asunto. ¿Y cuál es su interés en todo esto? Un maestro se preocupa por sus alumnos. Y más cuando se les estima. Sally es muy especial. Entiendo. De eso se trata. ¿De qué? No sería la primera vez que un maestro se aprovecha de una hermosa y joven alumna. Le dejaré esto en caso de que se le olvide para mañana. ¿Y ustedes qué? ¿Cuál es el veredicto, padre? Él no siente que haya suficientes bases. ¿Y eso es todo? Temo que sí. Pues nos mudaremos. Eso no sería el fin del mundo, ¿sí? Oh. No sea una extraña. La iglesia puede ser un consuelo en tiempos de...
haz algo por ellos. ¿Y ser expulsado? Eso te gustaría, ¿cierto? Encontré algo sobre el fantasma. Traté de hablar con tu padre. Vamos, entra. ¿Vas a estar bien? Te veré mañana. Lamento que te asesinaran, pero es tiempo de que me dejes tranquila. Algo que perteneciera a la fallecida sería de gran ayuda. Esto está en nuestra casa. Necesito su ayuda. Ya le di mi respuesta a tu buena esposa, Len. Sí, pues él quiere otra. No puedo hacerlo. Perdería mi collar. De cualquier forma, lo perderá. ¿Quién las tomó? Alguien con gran renombre, famoso. Sí, la luz no es muy buena en esa, pero sí, ¿qué se puede hacer? El chantaje es una ofensa muy seria, señor Mayor. También acostarse con su ama de llaves. Y si usted es un cura católico, ¿qué hace ella en esta, Brian? En esa, creo que está arrodillada. ¿Arrodillada? Sí. Por favor, háblanos. ¿Nos entiendes? Entonces, háblanos. ¿Eres muda? ¿Irías hacia la luz? ¿Hay algo que no has terminado aquí? ¿Con quién? ¿Len?
¿Jenny? ¿Sally? Oh, hija. ¿Está en peligro? ¿De quién? Dime. ¡Dime! Sáquenla de aquí ahora. Vámonos. Vámonos. Iremos a mi casa. Perdón. Te fallé. Eran demasiado para nosotros. ¿Eran? Hay más de un espíritu en la casa. Sentí una presencia benigna. Y existe otra. Sí. Y esa presencia benigna es la jovencita que ha causado la mayor actividad paranormal aquí. Y está tratando de alejarlos. No para herirlos, sino para protegerlos. ¿Y qué quiere? Dígame. No fue la primera. Hubo otras antes que ella. Plebeya, sin duda. Todas terminaban mudas, como ella. Con la lengua cortada. Pero ella era educada. Antes de morir, se las arregló para dar la descripción de su asaltante. ¿Y quién era? Era un monje del monasterio en Nearsby que pedía por la inocencia de las jovencitas. Pudo causar una gran vergüenza a la iglesia, así que lo juzgaron, lo colgaron y fue sepultado en secreto. Gracias por decirlo. Se los digo ahora. ¿Qué pasa? No, creo que mejor me voy. ¿Creí que nos ibas a ayudar? Oye, ya te ayudé, así que... ¿Qué dirá Rita cuando le diga que saliste corriendo? Eres un hombre muy rudo, Lane Maynard. No retrasen las respuestas, o estaremos en problemas. Hay que proceder ahora. Todos los santos de Dios. La respuesta... Intercedan por nosotros. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado. De la pronta e inesperada muerte. Líbranos.
Escucha nuestra llamada de auxilio. Aleja el terror, señor, de la bestia que ahora destruye tus viñedos. En la cruz está el señor, con poderes hostiles. Me estoy helando. Hagan lo mejor que puedan, señoritas. Yo voy detrás de ti. Sube. Es tu maldita casa. Sube. Se fue por ahí. Nunca. Tu lugar es en soledad. Tu lugar es el nido de serpientes. Agáchate y arrástrate con ellas. Voy a esperarlos toda la noche, par de tontos. Vete de aquí, seductor. La sangre del mártir te lo ordena. ¡Esperan! ¡Vamos! Los santos misterios de la fe cristiana te lo ordenan. ¡El majestuoso Cristo te lo ordena! 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 Gracias, padre. Ya no hay rencores, ¿o sí? Los negativos. Si algo de esto sale a la luz, yo personalmente los destazo vivos. Seguro verá el lado gracioso de esto luego. Dame un poco de eso. Thank you.
Sigues aquí, ¿no es cierto? Vamos, amor. Ven, mi amor. Rápido, hay que sacarte de aquí. Rápido. Rápido. Vamos. Ya terminó. La posesión de los Maynard es considerada la más violenta en la historia europea. La señora Maynard vive en la casa hasta el día de hoy. Sally sigue sin entrar a su antigua habitación. Esta película está dedicada a Irene Holden.